como hemos visto en otros vídeos, el estoicismo es una filosofía antigua que enfatiza la importancia de vivir una vida de virtud. Enseña que al abrazar las cuatro virtudes de sabiduría, coraje, justicia y templanza, uno puede vivir una vida de paz interior y satisfacción. En este vídeo exploraremos estas cuatro virtudes con más detalle y discutiremos cómo se pueden aplicar a nuestras vidas hoy. Las cuatro virtudes cardinales del estoicismo. Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones basadas en la experiencia y el conocimiento. A menudo se describe como la capacidad de pensar profundamente y actuar juiciosamente en situaciones desafiantes. La sabiduría es un rasgo por el que todos pueden luchar, pero pocos llegarán a dominar. Si bien puede llevar tiempo y esfuerzo, es posible cultivar la sabiduría reflexionando sobre las experiencias de la vida, buscando el consejo de otros y aprendiendo de los errores. Ser sabio significa ser más consciente de nuestro entorno, pensar de manera más crítica y juiciosa y, en última instancia, tomar mejores decisiones en la vida. Aquí hay algunos consejos que te podrían ayudar a ser más sabio. 1. Cultiva la humildad. La sabiduría no es sinónimo de arrogancia o presunción. La humildad te permite aprender de otros y estar abierto a nuevas ideas. 2. Sé curioso. La curiosidad es esencial para aprender y crecer. Trata de aprender algo nuevo todos los días y no tengas miedo de hacer preguntas. 3. Practica la reflexión. Toma un tiempo para pensar en tus acciones y decisiones y considera cómo pueden afectar a ti y a los demás. 4. Acepta que no tienes todas las respuestas, nadie es perfecto y es importante aceptar que no sabemos todo. Esto nos permite estar abiertos a nuevas ideas y aprender de otros. Coraje. El coraje es un rasgo esencial que toda persona necesita poseer para enfrentar los desafíos de la vida. Es la fuerza interior que nos permite tomar riesgos y superar nuestros miedos, ya sea al enfrentar una situación peligrosa o intentar algo nuevo. El coraje no se trata solo de la fuerza física, sino también de la resiliencia emocional y mental. Con coraje, podemos descubrir nuestro verdadero potencial y vivir la vida al máximo. El valor es una virtud que todos debemos esforzarnos por cultivar en nuestras vidas. Puede ser difícil reunir el coraje para hacer algo que sabes que será difícil o desafiante, pero es un rasgo insustituible con numerosos beneficios. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte a desarrollar la valentía. 1. Aprende a afrontar tus miedos. Enfrentar tus miedos te ayudará a superarlos y a desarrollar valor. 2. Practica la determinación. Cuando te enfrentes a un desafío o a una situación difícil, mantén tu determinación y no te desanimes. 3. Considera el riesgo y la recompensa. Antes de tomar una decisión difícil, considera cuidadosamente el riesgo y la recompensa. A veces, el valor implica asumir riesgos, pero debes asegurarte de que valen la pena. 4. Haz ejercicio físico. El ejercicio puede ayudar a mejorar tu confianza y tu determinación, lo que te puede ayudar a sentirte más capaz. Cinco, encuentra un modelo a seguir. Si hay alguien que admires por su coraje, trata de aprender de ellos y utiliza eso como inspiración para desarrollar tu propia fuerza. 6. Practica la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarte de los fracasos y seguir adelante. Cuanto más resiliente seas, más fortaleza tendrás para enfrentar los obstáculos. Justicia. Para los estoicos, la justicia es una virtud fundamental y se refiere a la capacidad de actuar de manera correcta y equitativa en todas las situaciones. Esto implica tratar a todos de manera justa y equitativa, independientemente de nuestras propias preferencias o intereses. Los estoicos creían que la justicia era esencial para vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, y que era una virtud necesaria para alcanzar la sabiduría y la virtud. Para ellos, la justicia era una forma de actuar de manera coherente con los principios éticos y morales, y de vivir de acuerdo con la naturaleza. Vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza significa aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí podemos controlar, como nuestras propias acciones y pensamientos. Esto nos permite vivir de manera más tranquila y equilibrada, sin dejarnos llevar por las emociones negativas y las preocupaciones innecesarias, actuar de manera más justa. Templanza.
Moderación en todas las cosas, incluidos los deseos, impulsos, emociones, estados de ánimo y pensamientos. Esto se define como el autocontrol sobre las propias facultades y emociones para buscar el equilibrio y evitar los extremos. Los estoicos creían que la templanza era una virtud que debía cultivarse a través de la práctica y la disciplina, y que era esencial para alcanzar una vida virtuosa y feliz lejos de tormentas emocionales y de cambios constantes del carácter. Si te han gustado las cuatro virtudes cardinales estoicas, te propongo que profundices más en ellas y las practiques cada día. Pronto notarás la diferencia. Y si te ha gustado el video, dale al like, suscríbete al canal, y gracias de corazón por estar ahí.